señal de Cancún Channel. Agradezco infinitamente a los que están conectados conmigo en esta plataforma para llevar a cabo una entrevista importante. Tengo en la señal a Eduardo Paniagua, el expresidente de la Asociación de Agencias de Viajes en México. Eduardo, gracias por esta conexión. Muy amable invitación. Te agradezco que se nos tome en cuenta a la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes. Olivia, un placer verte como siempre. Y por supuesto, igualmente. Y amiga Olivia Vázquez, periodista y especialista en la fuente de turismo. Gracias, Oli. Pues bueno, hoy lo que nos ocupa es llevar a cabo esta información y qué mejor que a través de las plataformas, trabajando desde casa, como nos han llevado esta cuarentena. Eduardo, Oli, ¿cuál es la situación? ¿Cómo lo has visto? Un recuento, ya llevamos cerca de 800 casos en Quintana Roo. Bueno, yo te puedo decir que los agentes de viajes a nivel nacional, en la primera etapa de esta pandemia, no nos preocupamos, sino que nos ocupamos. ¿Qué es lo que pasó? Que los agentes de viajes fuimos los actores principales para poder ayudar a todos los turistas que habíamos o que habían contratado sus servicios turísticos en diferentes partes del mundo. Y nos dedicamos a ayudarlos primero a regresar a casa, en la gran mayoría de los casos, y en la segunda fase iniciamos el reconocimiento de las actividades turísticas o de sus vacaciones pagadas para poderles hacer el cambio de fecha. Desafortunadamente, al no existir una fecha estimada de cuándo podemos empezar, dejar la actividad turística o el pago de abierto nos costó un poco, pero al final de cuentas, en su gran mayoría, logramos que tanto los hoteleros, los prestadores de servicios turísticos, las agencias de viajes, las aerolíneas, todos entendieran que esta es una situación de fuerza mayor y que por lo tanto teníamos que estar unidos. Creo que una de las ventajas de este COVID, por llamarle de alguna forma, es que se ha logrado la unión de toda la cadena de valor. Es decir, los hoteleros ya dieron cuenta que los agentes de viajes sí somos un factor importante dentro de la cadena de valor. Habían o pensaban muchos de ellos que los agentes de viajes, al no estar participando de manera activa en las plataformas digitales, íbamos a desaparecer. Hoy se están dando cuenta de que no es cierto. Los agentes de viajes están aquí, han estado aquí por más de 45 años, 70, 100 años trabajando por la industria. Y en lo personal considero que en esta situación de la actividad turística, uno de los sectores que va a salir muy fortalecido y además que tiene que ser el primero que tiene que salir a comercializar los productos de todos los demás, son los agentes de viajes. Oli, ¿cuál es tu expectativa? Recientemente también hubo una conferencia de los líderes de opinión, donde tú también dices una reflexión al respecto. Sí, pues mira, la industria turística, como sabemos todos, ha sido muy golpeada. En materia hotelera tenemos 158 hoteles cerrados, tan solo en el área de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, más de 45,000 habitaciones cerradas. Efectivamente, la industria creo que a estas alturas de la tercera fase de la pandemia se encuentra en espera, pero como dice Eduardo, se encuentra ya accionando, trabajando desde el interior, porque vamos a tener que ser los primeros en reaccionar. Ya algunas fechas se han programado de hoteles para abrir, Grupo Xcaret estaría abriendo también el 1 de junio, algunas aerolíneas también ya están programando sus vuelos, el caso de Aerobús, el caso de Magni Charter, de pronto están saliendo ya con ofertas muy agresivas, porque el objetivo es que una vez superada la tercera etapa, el primer paso es reactivar las aerolíneas, que sería el punto pues más frágil para nuestro destino, que depende de su conectividad. Y en esa parte irían conjunto agencias de viajes que también están ya activándose, ¿no? Para precisamente empezar a mover el mercado doméstico con viajes cortos, es lo que dicen los expertos, y con un cambio en la cultura del viaje totalmente radical. Hemos visto que el... Sí, hemos visto sí, que... Sí, es lo que te iba a decir, que también Abelardo Vara decía eso, que va a haber un cambio de cultura en la forma de viajar. Exactamente, un cambio radical, donde nuestro primer enfoque va a ser otorgar esa seguridad en la sanidad. Y hoteleros, agencias de viajes, restauranteros, ya están preparando protocolos de saneamiento. E incluso se habla ya de determinado certificado médico del mismo turista
para que pueda ingresar, el famoso COVID free que le llaman, o libre de COVID, va a ser fundamental para generar esa confianza. Así es, Eduardo. Entonces, en este panorama que ya nos dijo Olivia, ¿cuál ha sido su intervención? ¿Cómo están participando en estas campañas agresivas? Porque lo que definitivamente es que Quintana Roo, y en especial Cancún o los destinos turísticos, van a ser los primeros en reactivarse en Latinoamérica. Es correcto. Fíjate que muchas asociaciones, muchas empresas están haciendo publicidad, están haciendo promoción, y nosotros nos hemos dado cuenta que todos prácticamente están haciendo lo mismo. En AMAP estamos buscando siempre hacer las cosas de una manera diferente, por lo cual hemos establecido un proyecto de 3 fases. La fase 1 es, vamos a empezar a mandar flyers con el logotipo de la AMAP y el logotipo de la empresa, de la agencia de viajes, dirigido exclusivamente para sus clientes, para darles estos mensajes de aquí estuve cuando me necesitaste, aquí estoy y aquí voy a estar. Que empiecen a crear esa identidad entre la gente de viajes y el turista, para que sepan que nosotros hemos estado durante todo este periodo con ellos y vamos a seguir estando. En la segunda fase estamos iniciando una videoconferencia para todos nuestros socios, específicamente en redes sociales. Ya les dimos dos sesiones, después tuvimos un éxito total, más de 150 agentes de viajes de toda la República se conectaron. Donde les explicamos cómo se maneja la herramienta de Google. El día viernes le dimos otra presentación de las herramientas que tiene Facebook. El día de mañana estaremos dando otra presentación de las herramientas de WhatsApp, y así estaremos hasta mayo dándole diferentes cursos de capacitación a los agentes de viaje. Al mismo tiempo, estamos trabajando con la plataforma de Visit México. Con ellos hemos establecido una relación muy, muy, muy productiva y en beneficio de todos, puesto que el canal de distribución de toda la promoción que haga Visit México se va a hacer a través de los agentes de viaje, tanto que se dedican a la exportación como a la importación. Y como parte de ello, Visit México, junto con AMAP Nacional, le va a facilitar a todos los agentes de viajes a nivel nacional la digitalización de todos sus servicios que tienen a la fecha. Es decir, vamos a crear una misma figura, como si fuera un corporativo, porque AMAF, al final de cuentas, es un corporativo de los agentes de viaje. Vamos a hacer una presencia corporativa a nivel nacional para que el turista, cuando esté en Cancún, cuando esté en Chiapas, cuando esté en Tabasco, pueda saber la fuerza que tiene la asociación y ese agente de viajes, por ser socio, de pertenecer a esta asociación. De esta manera, queremos salir bien fortalecidos para que cuando esto, de acuerdo a los cálculos que tenemos y a los estudios que han dicho los expertos, estaríamos saliendo a principios de agosto, ¿no? Tenemos 2 eventos importantes. El 7 de julio es el Día del Agente de Viajes, el cual lo hemos celebrado por más de 65 años. En esta ocasión posiblemente vamos a hacer la celebración de manera virtual, en vista de que creemos que todavía no se va a levantar la pandemia para esa fecha. Y tenemos la Convención Nacional, que sí va a ser en mayo, el 27 de mayo, la cual lo pospusimos para finales de año o para el año 2021. Pero al final de cuentas, nuestros proyectos no se cancelaron, simplemente están en stand-by y estamos buscando la manera de poderlos sacar adelante. Me gustaría hacer un comentario de una de nuestras seguidoras que está aquí, de Nancy Aguirre. Ella quiere saber en qué fecha se activa Cancún. Dice que tiene un viaje para el 11, me imagino que el 11 de mayo. No dice fecha, pero no sé si se cancela o no. ¿Alguien me puede apoyar, Eduardo, para contestarle a Nancy Aguirre? Bueno, porque cuando se reactiva toda la cuestión turística, los vuelos, ¿en qué fecha ya estaríamos de alguna manera gradualmente incorporándonos a la actividad? Yo en lo personal creo que debemos ser muy respetuosos de la Secretaría de Salud, tanto federal, estatal y municipal, y seguir las indicaciones que ellos nos den. Por lo tanto, sería irrespetuoso decirle a alguien que para julio ya estaríamos trabajando. Yo creo que hay que esperar lo que digan las instituciones que tienen la responsabilidad en este momento de dar la razón. En lo personal, nosotros creemos que sería para principios de agosto, pero solamente es una suposición en base al criterio de varios especialistas en esta materia. Olivia, ¿quieres comentar algo al respecto? Sí, efectivamente. Aunque el Aeropuerto Internacional de Cancún no ha cerrado sus puertas, finalmente ha seguido operando. Tenemos un promedio de 30 a 40 operaciones diarias,
la mayoría de ellas son nacionales, pero todavía recibimos un promedio de 8, 6, 8, 10 vuelos internacionales, en principal con Estados Unidos. Muchas fronteras en otros países de América Latina siguen cerradas y esto no permite que tú puedas fijar una fecha, ¿no? Las aperturas que están planteando algunos parques temáticos, algunos hoteles, pues como dice Eduardo, son tentativas porque primero hay que controlar la pandemia, primero hay que controlar el contagio y después vendrá todo un proceso. Entonces, las personas que tienen intención de viajar o ya reservas, por lo general, el mismo hotel o la misma cadena que los reservó los está moviendo de fecha, trasladando a otras fechas. Habría que ver si ella viene en viaje turístico, en plan de negocios, o sea, qué tipo de plan, porque también la Secretaría Federal de Turismo ha dictado protocolos, ¿no?, para la hotelería, ha dictado para los restaurantes, ha pedido que se cierre la hotelería, que no está considerada ahorita una actividad prioritaria, pero hoteles del centro están operando con gente de negocios, con gente de los mismos hospitales, gente que se mueve y que es prescindible que siga operando en esta condición. Entonces, ella más bien tendrá que resolver su tema, pues muy particular, qué fecha tiene de descanso. Sin duda, en los próximos 2 o 3 meses se encontrará todo cerrado. No habrá alguna posibilidad de entrar a algún lado, pero pues hay que ir esperando la información oficial. Me llama la atención lo que dice Olivia en el sentido de que solo hay movimiento en la ciudad, pero me estaban comentando, no sé, Eduardo, si tengas algún dato, que en la zona hotelera están llegando turistas, con lo que no está definitivamente vacío, ¿no? La ocupación está en un 3%. ¿Hay todavía turistas en la zona hotelera? Yo quiero agregar a lo que decía Olivia, la Secretaría de Turismo tiene un comunicado dirigido a las OTAs diciéndoles que no deben de vender, que deben de abstenerse de hacerlo. Y yo en lo personal me gustaría decirle a la persona que se ha comunicado con nosotros de que si en este caso ella desea venir a Cancún en este momento, lo que va a encontrar es no unos días agradables para poder disfrutar sus vacaciones porque los restaurantes están cerrados. Los mercados están cerrados, los centros de atracción están cerrados. Entonces, vendría simplemente a estar encerrada. Entonces, lo recomendable es a ella y a todos los que tengan planes es hablar con su agente de viajes para que le haga la reprogramación o que por lo menos le deje abierta la fecha de que en caso de que ya sea posible, pueda disfrutar de sus vacaciones. De no, lo recomendable, y me sumo a lo que han dicho muchos especialistas, es quedarse en casa. Nosotros estamos dando la muestra que a pesar de que nuestro trabajo es estar en la calle y lo que más deseamos es estar allá afuera sirviendo, hoy nos encontramos en casa y como lo hemos comentado, desde casa estamos haciendo nuestra actividad. Así es, efectivamente. Ahora, la pregunta que me hacías, Tony, el último reporte que teníamos de la Secretaría de Turismo Estatal había advertido todavía 15,000 turistas en todo el estado. Estamos hablando de un corredor de 107,000 habitaciones. Últimamente, o en esta semana, se han ido turistas que habían quedado varados porque las fronteras de sus países se habían cerrado. Se han ido en vuelos que le llaman humanitarios, se han ido poco a poco. Todavía ayer en el Aeropuerto Internacional de Cancún se ve movimiento, pero todavía hay muchos vuelos cancelados. Entonces, sí hay algunos turistas todavía en zona hotelera, pero prácticamente, como dice Eduardo, pues están encerrados. Si tú estás en el bulevar, hay una vigilancia constante, no cualquiera circula, y todo el mundo está en stand-by, ¿no?, y resguardado en su casa. La verdad que es muy contrastante cuando tenemos un sol maravilloso, unas playas limpias, cristalinas, turquesa, como que tú dices, es el mejor momento para estar en la playa y resulta que no podemos estarlo, estamos resguardados en casa, entonces es como contradictorio, todo mundo quiere venir a Cancún en estas fechas, en verano, evidentemente pues ya está prácticamente perdido. Yo creo que deberíamos sacar un eslogan que diga, yo estoy en Cancún, y estoy en casa.
que cuando la gente piensa y escucha que estás en Cancún, piensan que tú andas en la playa, que andas tomándote el ceviche, que andas tomándote la cerveza, y no es cierto. O sea, yo tengo 20 días encerrado en casa, estoy igual que muchos de ustedes desesperado por salir a realizar muchas actividades que tenemos allá afuera, pero cuando salgo me doy cuenta que todo está cerrado y digo, bueno, no hay opción. La opción es seguir las instrucciones de la Secretaría de Salud. Turismo va a haber para siempre. El turismo, desde que se inició en 1945, la segunda fase después de la Segunda Guerra Mundial, ha demostrado que después de una crisis, la actividad turística es la primera que empieza a generar ingresos para todos. Y además, es la primera que empieza a crear esa confianza nuevamente en toda la ciudadanos. Y ahí sale Thomas Cook, en la historia lo dice, que en 1945 él hizo su primer tour en tren de los alemanes hacia otros países para que fueran a ver que no eran los únicos que estaban golpeados, ¿no? Sí es cierto que vamos a tener que empezar a hacer tours locales, y nosotros nos estamos preparando en AMAF. En AMAF estamos haciendo ahorita, tenemos en proceso tres proyectos. El primer proyecto que tenemos se llama un tour virtual de degustación de mezcal con chocolate, el cual se hace desde la ciudad de San Luis Potosí, donde tú participas desde casa en comunión con toda tu familia, con un mezcal de San Luis Potosí y un chocolate que te lo envían vía correo, hay un pago ahí extra, y un sommelier te da una indicación de una hora, hora y media, de cómo tomar, cómo catar, qué tipo de copa, qué tipo de botana, el chocolate, etcétera. Y estamos viendo que la gente le está interesando este tipo de actividades turísticas que no se habían hecho y que estamos hoy a través de AMAP iniciando este nuevo concepto. Tenemos otro proyecto que se llama Pajareando en Quintana Roo. Y el día de ayer a las 7 de la mañana hicimos el primer tour. Ya dirán alguien, estamos en pandemia a las 7 de la mañana. Bueno, desde las 6 de la mañana estábamos listos para salir a pajarear de manera virtual, donde un especialista en pájaros del estado que fue al parque de su colonia y desde ahí nos hizo una explicación de 10 especies del estado. Un producto también de una hora que vamos a empezarlo a promocionar a través de las redes para que la gente dentro de su casa pueda salir a ver los pajaritos, escuchar cómo vuelan, escuchar cómo comen, etcétera, etcétera. Y estamos haciendo el último, que lo vamos a hacer en Campeche, que se llama La Historia del Cristo Negro o El Cristo Negro de Campeche. Hay como 8 o 10 Cristos Negros muy famosos en la República Mexicana, inclusive en Guatemala hay un Cristo Negro. Entonces vamos a iniciar un tour virtual del Cristo Negro, donde vamos a ir a la iglesia, vamos a conocer la historia del Cristo Negro de Campeche, vamos a contar con la presencia del sacerdote, esto hablando del turismo religioso. Se dan cuenta, estoy hablando del turismo gastronómico, del turismo de aventura y el turismo religioso, que son los proyectos que estoy lanzando para que todos los agentes de viajes, todos los guías de turistas y todo aquel que tenga la capacidad de crear productos nuevos, vea que por ahí hay un camino. Con el tour del Cristo Negro creo que nos va a ir muy bien porque vamos a tener la bendición de un sacerdote, la plática de un sacerdote, esto en una hora. Entonces, de esta manera invitamos a la gente que terminando la pandemia, especialmente los que viven cerca de Campeche, vayan a visitar el Cristo Negro. Los que viven cerca de Quintana Roo, vengan a hacer pajareando en Quintana Roo. Y los que vivan cerca de San Luis Potosí, vayan a hacer el tour del mezcal y el chocolate en San Luis Potosí. Y así lo vamos a hacer. Excelente. En Chiapas, lo vamos a hacer en Tabasco, lo vamos a hacer en Nuevo León. Nada más que tengo que ir encontrando esas personas que vayan entendiendo el concepto que yo estoy inventando. Es un producto nuevo, es un producto que a mí se me ocurrió, no ahorita, se me ocurrió hace 6 meses, cuando se me hizo la presentación de la cata del mezcal con el chocolate, y dije, esto es un producto que se puede vender a nivel internacional. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy tratando de decirle a mi gente, vamos a vender la teoría con un costo del 15% y cuando el turista venga a hacer la práctica, paga la diferencia. Y de esa manera estoy empezando a hacer promoción turística para que este turista venga a México o a nuestro estado a consumir productos del estado y empecemos a generar actividad turística. ¿Cómo? A través de dar la teoría y posteriormente la práctica. Excelente, Eduardo. Es un buen comentario lo que acabas de hacer, dar a conocer estos programas que seguramente serán un éxito. Tenemos también aquí a Jorge Cruz. Manda saludos a los panelistas. Muchísimas gracias. Dice, soy cancunense. Y dice así algo de los hoteles y agencias de viajes en Cancún. Me gustaría ver si puedo estar en contacto con alguno de ustedes, o sea, con nosotros, y ver cómo puedo apoyar a Cancún desde Estados Unidos.
¿Con quién me pongo en contacto y de qué forma? Bueno, ahí tiene Eduardo, que es el presidente de la Asociación de Agencias de Viajes, un cancunense en Estados Unidos que quiere apoyar. Pues primero dice, que también, se cuide, que se quede en casa. Muy bien, y dice, igual que qué bien que el Cristo Negro de la Iglesia de San Román, una iglesia muy bonita, gracias. A Landy Durán, muchas gracias por los saludos, aquí estamos trabajando desde casa como siempre. Dice, bueno, también dice Jorge, ok, que dice, me gusta esa idea, por favor, contacte para ver si puedo participar en este proyecto desde Estados Unidos. Yo vivo en San Luis Potosí y también, así que ahí está este amigo Jorge Cruz, entusiasmado y también quiere participar en apoyar en la de Cancún. Con gusto, fíjate que nosotros en AMAF, a partir de que yo tengo la presidencia, que son 10 meses, 14 días y 13 horas con 25 minutos, siempre hemos estado buscando la forma de hacer cosas diferentes. Yo estuve diciendo en muchas de mis presentaciones que la actividad turística ya estaba obsoleta. El tour tradicional ya pasó de moda, no podemos seguir vendiendo lo mismo. Y por eso creamos un proyecto que ustedes conocen que se llama La Vuelta a México en 8 días. La Vuelta a México en 8 días tiene varios productos que ya están creados y que vamos a empezar a trabajar. Pero al mismo tiempo creamos la Vuelta a Quintana Roo en 8 días, la Vuelta a Chiapas en 8 días, la Vuelta a Nuevo León en 8 días. Es decir, en los 32 estados vamos a hacer la Vuelta en 8 días. ¿Qué es lo que estamos buscando con esto? Salir con un producto sumatorio de toda la República Mexicana, salir con algo nuevo e invitar al turista a ir no solamente a Quintana Roo, a Cancún, a Puerto Vallarta o a Acapulco, sino que conozca todo lo maravilloso que hay de México. Todo este proyecto de la Vuelta A en 8 días incluye obviamente los 120 pueblos mágicos. Entonces, sí tenemos mucho que dar, sí hay mucho que ofrecer, hay mucha actividad turística y hoy estamos en el momento adecuado para sentarnos, para analizar, para crear, para hacer todo el itinerario de manera correcta, para poder salir con un producto nuevo, renovado. El país y el mundo se está renovando, los océanos se están renovando, los bosques se están renovando y yo creo que el turismo también debe salir renovado con proyectos como los que estamos haciendo en AMAF Nacional. Oli, definitivamente, pese a que hemos estado viviendo en una crisis demasiado rápida, inesperada, sin embargo, esto, como dice Eduardo, nos está enseñando cosas diferentes y seguramente cuando nos reactivemos va a ser con gran impulso, con nuevas ideas y una forma diferente de viajar. Así es. Sí, efectivamente, estamos en una situación que pues obviamente nadie había vivido, nadie había enfrentado. Hemos pasado huracanes, hemos pasado incluso, ¿no?, nuestra crisis de la influenza, hemos pasado los ataques terroristas, hemos visto caer de un día a otro la ocupación, pero al final de cuentas, este es algo nuevo, estamos aprendiendo a cómo manejarlo y sin duda va a revolucionar toda la industria turística, la forma de hacer turismo, la forma de viajar, como dice Eduardo. Ya veníamos teniendo un cambio, ¿no? Así como de pronto con las plataformas de hospedaje que nos obligaban a tener otra oferta turística, de pronto vimos reactivarse mercados de artesanías, atractivos que tú podrías decir que eran medio extraños, como un tour de tacos, ¿no? Que tú te echas tus tacos todas las mañanas, pero para un extranjero es increíble, ¿no? Entonces, de pronto, ahora lo que está ofreciendo Eduardo, ¿no?, con las agencias de viajes, de repente conocer las aves, y son cosas que nos maravillan, y dentro de todo este miedo que tenemos, porque al final, pues, como seres humanos, tenemos miedo, ¿no?, tenemos incertidumbre de qué va a suceder, pues al final seguimos moviéndonos, seguimos operando, seguimos creando, y tenemos que estar listos, porque cuando se abra la frontera, pues no vamos a competir nosotros, ¿no?, entre Riviera Maya y Cancún, vamos a competir frente a todo el mundo que está en las mismas condiciones. Es correcto. Así es. Sí, Eduardo, el último comentario. Sí, fíjate, Olivia, que tienes mucha razón, vamos a salir y no podemos salir con lo mismo. Tenemos que utilizar esta época para hacer cosas nuevas e inventar. La historia lo ha dicho siempre, después de una guerra, después de una pandemia, o después de un fenómeno natural como Wilma, siempre hemos salido fortalecidos, siempre hemos salido con cosas nuevas, y este es un momento bien importante porque no solamente te da la oportunidad de reflexionar sobre tu trabajo,
te da la oportunidad de reflexionar sobre tu familia, sobre tu vida y sobre lo que tú tienes que dar a este mundo. Venimos para dar, no para recibir. Creo que recibimos cuando damos primero, es una opinión personal. Y creo que esta oportunidad que hoy tenemos de darnos de nosotros, dar de sí sin pensar en sí, puede marcar la diferencia para que salgamos muy fortalecidos en esta pandemia. Pues bueno, muchísimas gracias. Y seguramente hoy en este mes que cumplimos 50 años en Cancún, que tampoco se realizó ninguna actividad, seguramente será un buen momento la reactivación de Cancún como principal destino en Latinoamérica, en estar al 100% cuando esto acabe. Bueno, el previo seguramente se va a enfilar y ese será un gran festejo para Cancún. ¿No es así, Olivia? Exactamente. Esperemos que salgamos con todo, porque de ese todo dependemos muchas, miles de familias. Entonces, sin duda vamos a salir con lo mejor. Muy bien, pues muchísimas gracias por esta conexión en esta señal de Cancún Channel a través de esta plataforma. Muchísimas gracias por su tiempo y por esta, la verdad, este gran optimismo que dio Eduardo con estos nuevos proyectos y que la gente esté preparada para que empiece a viajar diferente, pero que viaje y venga a Cancún. O a Quintana Roo, por supuesto. Los invitamos. Muchas gracias. Los invitamos. Estamos a la orden. Mi correo es presidencia@amap.org. Con mucho gusto acepto todas las ideas porque el cambio lo hacemos todo. Olivia, te quiero agradecer. Son 18 años de conocernos. Hemos vivido muchas aventuras durante este tiempo. Tony también. Ustedes, nosotros tres nos conocemos mucho de esto. Somos guerreros del turismo. Hemos estado luchando cada quien desde su trinchera. Hemos pasado situaciones muy difíciles cada uno y sin embargo aquí estamos y hoy estamos en el top 10 de la actividad turística. Muchas gracias por su trabajo y que Dios los bendiga. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias. Pues nos despedimos, amigos, de la señal de Cancún Channel y estamos pendientes de nuestra próxima transmisión para hoy a las 6 de la tarde, nuestro canal de noticias, y mañana otra entrevista más. Gracias, Oli. Muy buenas tardes. Pásenla bien. Buenas tardes. Adiós. Chao. Y ya falta poco para que se acabe esta crisis. Nos vemos hasta la próxima. Gracias. Gracias, Eduardo. Pues muchísimas gracias, amigos. Así llegamos al final de esta entrevista por esta señal de Cancún Channel. Esté pendiente a las 6 de la tarde y desde aquí también quiero aprovechar este espacio para mandar mi más sentido pésame a la familia, a todo el gremio periodístico por el sensible fallecimiento de nuestra compañera Marta Caballero en Playa del Carmen, por estos contagios. La verdad, desgraciadamente, salir a reportear en estas situaciones ha resultado muy peligroso y muy grave para nuestra compañera, que desafortunadamente, de acuerdo al parte informativo y al acta de defunción, está registrado que falleció por COVID. Entonces, la verdad, no se vale. Yo desde aquí de manera personal un llamado para que pues ya no se salga a reportear, que se quede en casa, reportear desde casa, como lo estamos haciendo en Cancún Channel. Pues muchísimas gracias. Nos vemos a las 6 de la tarde. Hasta la próxima.